Fue el músico que difundió el reggae mundialmente. Con su música llevó un mensaje de protesta que escucharon millones de personas. Fue uno de los principales impulsores de la legalización de la marihuana. Ahora, 5 de cada 10 personas piensan que está mal que un referente cultural esté tan ligado al consumo de una droga. Pero, ¿por qué no conocemos mejor a estas 5 personas? Para mí está mal. Para mí está mal. Para mí está mal. Gurka Leprieg.